Esta tarde nos visita un personaje muy, muy popular, pero un personaje algo insólito porque es popular en la noche. Un personaje casi mítico. Yo diría que es como una sacerdotisa. Es esa voz que consuela, esa voz que da esperanza, la voz de Encarna Sánchez. La llamada urgente, el servicio, el accidente, la necesidad del traslado de un herido. La búsqueda de una persona desaparecida, un enfermo mental que no encuentra el camino de regreso. Encarna de noche. Millones de personas protagonizando un suceso social sin precedentes. 12:38, nueva llamada telefónica, ¿lista? La línea número uno. La voz amiga, la voz que consuela, la voz que critica, la voz que soluciona problemas. Esa voz que he dicho antes, sacerdotisa, maga, gurú, como quieran llamarla, que la siguen una legión de gentes. Y una legión que forman casi una secta que religiosamente todas las noches está a la escucha de la radio. Bueno, no sé si he exagerado con esto de sacerdotisa, Encarna. Un poco, Alberto, un poco. ¿Pitonisa? No, simplemente una profesional que se dedica a hacer una labor social muy, muy necesaria en cualquier momento del día e imprescindible, yo considero, en la noche, en la madrugada. Simplemente una profesional que ha buscado el camino más social dentro de la comunicación. Y la noche tiene una complicidad que no tiene el día, ¿verdad? Y un encanto, y un misterio. Y hay que tener unas condiciones muy especiales para entender la noche, para no ser enemiga, sino aliada de la noche. Pues nosotros tenemos el privilegio de descubrir no lo que todos ustedes conocen, sino esta voz de la que es tan familiar, sino que vamos a descubrir Encarna de día. Y se va a enfrentar con otra Sánchez, porque Amparo Sánchez es la concursante que quedó la semana pasada con dos pruebas ya ganadas. Entonces, Encarna, vamos a descubrir tus aficiones, tus secretos, porque tú que siempre vives volcada hacia los demás, por primera vez vamos a hurgar en tu personalidad. ¿Por primera vez? Así que en el bote hay la cantidad muy apreciable ya de 105.000 pesetas, pero que ahora con la primera prueba va a quedar en 120.000. Y la señora Amparo Sánchez cuenta todavía, es decir, no ha usado los dos comodines. Vayamos por la primera afirmación de Encarna Sánchez. Nací en México. Bueno, para ustedes hoy Encarna Sánchez en España. Pero como se me reconoce en mi país, en el que nací, es como la güerita. Bueno, la güerita somos los rubios en México. Yo nací en México hace poquitos años. Esto no lo sabe todo el mundo. Mis padres, por una razón especial de trabajo, tuvieron que marcharse a México. Nací en Xochimilco, que está a muy poquiticos kilómetros de México. De ahí pasamos a Veracruz, de ahí pasamos al estado de Jalisco, a Guadalajara. Y de ahí mis juegos infantiles y mi acento, que todavía me cuesta trabajo suprimir, pero no he tenido más remedio para ejercer en España que quitarme el acento mexicano. Pero aunque no todo el mundo lo sepa, yo nací en México. Nació en México. Un minuto de tiempo para que usted pueda interrogarla. ¿Qué años viviste desde que naciste en México? Como hasta los 11 años, 11 años y medio. ¿Y cuándo volviste? Pues la diferencia, hasta 39 años, nací en el 43, la diferencia no sé exactamente. No. ¿Pero tú regresaste otra vez a México? No, 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 bueno, volví a regresar a México hace, en el año 70, pero hacer ya un contrato de televisión. ¿Tus padres eran españoles? Sí, sí, los dos, uno vasco y la otra andaluza, ambos han fallecido, pero por una razón específica que no viene al caso comentar, tuvieron que marcharse en la posguerra a México y nací por accidente. Yo soy española, desde luego me siento española. Y lo eres. Sí. Yo nací en México, lo puedo asegurar. Bueno, esto es... Ah, que lo puedes asegurar. Bueno. Pero esto es un pedazo de mentira, es un programa, ¿no me engañas? Yo nací en México, nací en Xochimilco a 20 y tantos bueno, kilómetros. Es que la pregunta, perdona, has puesto nací en México. Sí, claro. ¿Y me dices que naciste en México? Bueno, nací ella tiene derecho, eres derecho tú a la que engañarme. Tienes que vislumbrar no, si es verdad no o mentira. No se trata de engaño, se trata de hacer una afirmación, yo nací en México. Ay, pero, perdón, bueno. Perdón un momento una aclaración. Sí. Es que la pregunta dice, nací en México. Sí. ¿Eh?
Y entonces me asegura, pero es que no, usted cree que no es verdad. Bueno, yo creo que no es verdad. Bueno, muy bien. El público opina en su mayoría que es verdad en un 70%. Que estuvo en México, sí. Lo creo. Sí, verdad 70%, mentira 30%. ¿Verdad o mentira, señora Sánchez, con comodín claro, o sin claro. comodín? Yo creo que es verdad, pero... No, perdón. Que no nació en México. Bueno, que es mentira. Que vivió en México. Bueno, sí que es mentira. Y sin comodín. Y sin comodín. ¿La solución? Soy española. Ay, lo que ocurre es que en el tiempo en que se firmó mi contrato en México para poder trabajar, era un momento en que las relaciones diplomáticas no existían. Sí, entonces tuvieron que inventarse que yo tenía ascendencia mexicana, incluso se dejó entrever que había nacido en México y hablé correctamente con el acento mexicano. Bueno, aclarado. Pasamos a la segunda prueba. En el bote 135.000 pesetas y todavía no se han empleado los comodines. Segunda afirmación. Fui monja durante 2 años. Este es un dato que no conocen nada más que mis amigos más íntimos, lógicamente, pero que voy a revelar por primera vez. Yo he sido monja por 2 años. Estuve un año de novicia y después profesé. Desde muy pequeña se acusó en mí la vocación. Desde muy pequeña yo he tenido una necesidad de hacer una labor social y pensé que vistiendo los hábitos de monja podría desempeñar muchísimo mejor esa labor. Por 2 años viví esa experiencia. Después me di cuenta que la vida me llamaba por otro camino y que podía ser muy útil a la sociedad sin necesidad de vestir hábitos. Pero por 2 años he sido monja. Vamos a ver. Monja, aclaremos los conceptos. ¿Profesaste los votos? Profesé. Es decir, ¿fuiste novicia o...? Y llegué a profesar. ¿Y te pudiste salir después? Por supuesto, ¿cómo no? Escúchame, ¿esas fotos eran tuyas? Sí, esas fotos me las tomaron mis familiares un domingo que fueron a verme al convento de las terciarias carmelitas. Sí, creo que hayas estado en un convento, sí. Porque, como decía antes... En realidad, no, yo lo que... ...dotes de sacerdotisa, aunque te ha dicho. Estuve 2 años sí, en sí una inquietud, en una inquietud emocional por no encontrar mi camino y creía que la única forma de hacer bien a la gente era ser monja. Después me di cuenta que no, que había otros caminos y bueno... Sí me lo creo. ¿Quién no ha deseado ser santo? Bueno, creo que todas. Además, casi todas las niñas españolas hemos tenido en un momento esa vocación por la educación. Un condicionamiento en los colegios religiosos. Sí, un condicionamiento social. Yo estuve de monja y no se me ocurrió nunca. ¿También fuiste? Sí, estuve... No, que no se me ocurrió ser monja. A mí sí. Y estuve en un colegio de monjas. A mí sí. Lo que ocurre es que después me di cuenta de muchísimas razones. Posiblemente nadie influyó, pero influí yo misma. Me di cuenta que no era mi camino, que no. Pues que no podía hacer lo que yo quería hacer con un hábito. Veo que me estás diciendo la verdad. Sí, sí. Has estado de monja. Sin comodín. Perdón. Es tan valiente nuestra concursante que se arriesga sin verificar lo que piensa el público. Es muy valiente, efectivamente. Además, porque... es muy rápida y muy veloz. No. ¿Verdad 40? Pues sí. No, el público está de acuerdo. No, mentira en un 60%. Yo digo que es verdad. ¿Con comodín o sin comodín? Sin comodín. Qué valiente. La solución la tiene Encarna Sánchez. No he sido monja nunca. Y voy a dar una prueba de por qué sí he sido monja. Y no he sido monja. Bueno, aclarémonos. Someto a la consideración de todos los telespectadores la prueba de que Encarna Sánchez ha sido monja por 2 años en México, pero como protagonista de un suceso teatral donde ay, yo encarnaba morena, el engañado. Papel de una monja. Aquí está, Encarnita Sánchez en esa monja no, de Alfonso Paso en México 2 años. O sea que fui como un papel de actriz. Exacto, fui monja durante un año. Pero usted temerariamente ha desechado el comodín que yo le ofrecía. Pero tengo dos. ¿Eh? Tengo 2 comodines todavía. No, lo lamento. Pero bueno, claro. O sea, que fallo. Naturalmente. Ay, que me da algo. Pero es que yo no he entendido el programa este, entonces. Yo pensé... Ha habido... No, efectivamente. Un comodín cuando no se cubre... No puedo tener 2 fallos. No, 2 fallos no. Tiene que cubrirse con el comodín. Yo por esto tiene he insistido. He entendido yo eso. Sí, tiene que cubrirse siempre. Yo lo lamento, pero no podemos ir hacia atrás. Tenemos que ir hacia adelante. Pero si me queda... ¿Cuántas preguntas me quedan? No, las preguntas ya se han cortado en el momento. No, ya. Desgraciadamente, Amparo, yo lo lamento porque usted... No he entendido yo eso. No habíamos visto intuición tan prodigiosa. Porque se ha lanzado muy rápida, muy veloz. De,
Bueno, esto es un juego. Amparo, de todas maneras le queda un consuelo, que es el, pero este es un, paquetito. Pero ha sido un fallo, ¿eh? Ha sido un fallo. Bueno. Gracias. Ha sido un fallo, ¿eh? Eres de una velocidad tremenda. Otra. Es Amparo, Amparo Sánchez nos deja y entra María Luisa Llorente. Perdón, ¿usted es de Madrid o de otro pues, lugar? Pues yo soy de Burgos, lo que pasa que vivo hace 18 años en Madrid ya, pero soy de Burgos. ¿Su profesión? Pues ama de casa. Ama de casa. ¿Tiene sí. hijos? Sí, aquí en el programa están los dos viéndome. ¿Y su marido? Mi marido el otro día que vine también, que quedé suplente, en vino, pero esta vez no ha podido porque está en el banco trabajando. Y sufriendo trabajando. Las vicisitudes bueno, de nuestro programa. Bueno, ya se conocen ustedes. Pasemos pues a la tercera prueba de Encarna Sánchez. La cantidad que hay en el bote es de 135.000, que con esta se incrementan a 150.000 pesetas. Tercera afirmación. Fui subcampeona de Castilla de bolos. Bueno, ha quedado un... no ha sido un strike, ha sido... Ha sido un medio, si tiro la segunda bola es un medio. ¿Y mira. Un spar? Pero no lo he conseguido porque he preferido dejar someter a la imaginación de nuestra concursante... Un la minuto velocidad. De tiempo, señora, para interrogarla. Sí. Yo te preguntaría que por cuál tienes más predilección, por la cosa de locutora de radio sobre este programa que presentas o por los deportes. Bueno, yo amo mucho el deporte, lo que ocurre es que tengo poco tiempo. Yo fui subcampeona hace unos 14 o 15 años y tenía una debilidad enfermiza por todo lo deportivo. Y los bolos me gustan porque es un deporte muy completo. Muy completo, haces flexiones, te mueves. ¿Y se puede compaginar las dos cosas, el deporte con la cosa sí, de Sí, lo que tu pasa trabajo? Es que yo juego a los bolos pues a las 6 de la mañana. Sí, claro. Como un hobby, ¿no? Más bien. Como que... un hobby. Sí. ¿Y por cuál te inclinarías de las dos cosas? ¿Por el deporte? Si tuvieras que escoger y dejar una de no, las dos cosas, por el deporte. Por la comunicación social. Por la comunicación. Siempre. Yo quería preguntarte también si este tipo de trabajo que haces tú de la radio, hay que tener un carácter especial, o sea, más bien duro para aportar todas esas cosas que te dicen tan tremendas, o más no. bien sensible, con lo cual... No, tremendamente sensible y profundamente justa. Hay que sí. mantenerse en el equilibrio de que no te engañen y tener la generosidad cuando hay que tenerlo. Exactamente. Y quizá pero lo mejor... en los bolos soy inflexible, no dejo ni uno. O sea que a lo mejor cuando has tenido... No, no, puede usted continuar. Cuando has tenido así un drama duro que te han expuesto en la radio, luego con el hobby del deporte... Ahí pues me desahogo. Lo, te desahogas, ¿verdad? Sí, pero bueno, lo que es extraordinario que... es ser campeona. Bueno, la energía de Encarna Sánchez pues es prodigiosa. No sé yo no sé cuántas yo. Horas hace por la noche, después durante el por día. Por la tarde. Y aún le queda el humor de hacer strikes así. Sí. Bueno, si es verdad. Esto es lo que vamos ahí ahora está, a averiguar. Está. La voz del público... es de que es mentira en un 60% y verdad en un 40%. Y verdad en un 40%. Usted dispone que no haya confusionismos pues de no dos sé. Comodines. Si falla sin comodín, que quede bien claro, queda eliminada. Exactamente. Pues yo como no lo sé, casi voy a arriesgar con un comodín. Un comodín. A decir que es verdad. ¿Que es verdad? Que es verdad. Vamos a ver la prueba. Pues una gran verdad y una gran sorpresa de ver a esta mujer convertida en campeona de bolos. Lo que ocurre, si me permites una anécdota, Alberto, es que yo jugaba bolo pequeño. Sí. Esto ha sido como una proeza, perdónalo. Exactamente. Yo jugaba bola pequeña entonces. Y claro, ha sido la primera vez que he hecho esos strikes con bola ya, grande. Claro. Yo fui subcampeona, pero con bola pequeña. Pero cuando la prueba, ahora ya no se lleva la bola pequeña. Y cuando tuve que coger la bola grande, me he ido detrás, llevo dos días comiendo azúcar. Porque no me puedo mover, por eso no me levanto. Claro. Porque estoy baldada, ya de deportista poco. O sea que seremos los culpables de que desaparezca por unos días de las ondas debido sí. al ejercicio a que he sido sometida. Vamos bueno, ver, señora, usted ya dispone de 165.000 pesetas. Bueno, dispone, quiero decir, quisiera, si llega al final. Quisiera. La cuarta afirmación de Encarna Sánchez
es muy insólita como todas sus hobbies y todas sus aficiones, verán ustedes. Comencé en radio haciendo efectos especiales. Era una noche terrorífica. El viento crujía en las ventanas del viejo caserón, portando un ululante mensaje cargado de malos augurios. El portalón central se abrió lenta, muy lentamente. Margarita se despertó sobresaltada. ¿Quién es? La sombra furtiva se dirigió amenazadoramente hacia la habitación de la dulce Margarita. ¡Por amor de Dios! ¿Quién está ahí? Un horroroso trueno que parecía surgir de las entrañas del averno sacudió el vetusto caserón y la luz cegadora del rayo iluminó por un momento el aire. Parecía el fin del mundo. Peter, el asesino, huyó despavorido mientras el fuego hacía presa de las viejas maderas de la casa. Margarita, atrapada en su alcoba, luchaba desesperadamente por escaparse del incendio. ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí, por piedad! La súplica de la desventurada Margarita cayó en saco roto. Peter, el asesino de la luna llena, huía velozmente en su corcel como alma que se lleva el diablo. Mientras, en el salón de billar, el noble conde duque de Masnou se abría paso entre las llamas hacia la alcoba de Margarita. ¡Auxilio, por caridad! ¿Podrá Margarita escapar del fuego amenazador? ¿Alcanzará el valeroso conde duque de Masnou a salvar al amor de su vida? ¿Purgará el malvado Peter sus incontables fechorías? No se pierda el próximo capítulo de Margarita o la inanidad de un conde duque. Serial de 458 capítulos patrocinado por la gentil firma Bonolux, escamas de jabón en polvo. Hemos tenido derecho al serial y esta figura totalmente insólita de Encarna. Déjame que agradezca a Enriqueta Linares y Carlos Herrera, que son dos formidables presentadores de la radio que han querido colaborar. Un minuto de tiempo para averiguar si efectivamente estos efectos especiales los realizaba la propia Encarna o había alguien detrás. Esto fue a tus comienzos, ¿verdad? Sí. Al hecho de locutora. Sí. ¿Y estuviste mucho tiempo en ello, haciendo efectos especiales? ¿En efectos especiales? No recuerdo, pero supongo que como año y medio o dos años, por ahí, no recuerdo bien. ¿Y te gustaba o preferías ya pasar a...? Sí, me gustaban mucho, son muy, muy emocionantes. Sí. Me gustaba mucho, pero lo mío era otra cosa. Lo tuyo era otra cosa. Comunicarme con la palabra. Exactamente. ¿Y nunca interpretaste un papel dramático en estos seriales? Sí, sí. Hay una anécdota muy simpática. En una cadena de emisoras en España, donde me contrataron, me dijeron que mi verdadero camino era el de actriz, no el de locutora. ¡Qué vista tuvieron! Pues yo no sé qué decir, porque la verdad yo creo, voy a creer que no has hecho efectos especiales, pero no sé si... De todas maneras, señora, no ha transcurrido el tiempo, pero ya podemos anticiparle el sondeo que hemos efectuado con el público, que dice que es verdad, que es verdad, que es un 60%. Y mentira, un 40. Pues me voy a arriesgar y voy a decir que no sin comodín, que sea lo que Dios quiera, que no has hecho sin comodín. Vamos a ver... Me llamo Jorge Campás, soy el jefe de emisiones de Radio Miramar de Barcelona y efectivamente en aquellos tiempos todos empezábamos haciendo efectos especiales. Encarna Sánchez, como no, también empezó en Radio Almería con sus efectos especiales de sonido. Más tarde pasó a Radio España de Madrid y desde allí toda su trayectoria. Gracias. Bueno. Es un juego, encantada de haber estado. Esta mujer que se nos ha presentado como una santa se nos convierte en un demonio que elimina a todos los concursantes. Sí. Lo lamentamos, doña María Luisa Llorente. Le queda este pequeño consuelo. Muchísimas gracias. Era muy fácil caer, era muy fácil. Y agradecemos su presencia en el programa. Gracias, señora. Otra concursante, mejor dicho, otro concursante, don Fernando Callejón. ¿Te parece bien que te cuente una anécdota que va muy simpática, muy breve, Fernando, para los espectadores? Estábamos grabando en Radio Miramar estas secuencias, estas escenas del serial fingido, y de pronto llega un oyente que iba a pedirme una fotografía. Esto fue hace muy poco, claro. Llega a pedirme la fotografía y oye una voz de una actriz en un estudio, piensa que soy yo, y está diciendo, ¡socorro, sáquenme de aquí!, en la escena del serial que hemos visto. Y la mujer, ni corta ni perezosa, interrumpió la grabación. ¿Qué pasa? ¿La puedo salvar? Los camarógrafos y los compañeros del equipo son testigos. Fue una anécdota simpaticísima que vivimos con esa escena. Don Fernando Callejón, ¿de dónde es usted? Yo, de Málaga, pero vivo en Madrid desde hace muchos años. ¿Qué profesión ejerce? Yo soy funcionario. Funcionario. Sí. ¿Conocía a Encarna Sánchez? De oírla, sí, personalmente, ¿no?
Bueno, esta es la sorpresa que hoy nos depara, conocer a la Encarna de Día. Vamos a ver, pues, si usted adivina si es verdad o mentira su quinta prueba. Adelante. Domino el arte floral. Yo tengo grandes conocimientos del arte floral. A tal extremo que amigos míos que tienen importantes floristerías me llaman cuando tienen competiciones para que les asesore y les ponga una nota de buen gusto, según ellos, y perdón por la falta de modestia. Les voy a hacer alguna pequeña demostración en este momento, lo más importante son los guantes, una pequeña demostración de cómo hacer un arreglo floral bonito, sencillo y en muy poco tiempo. Primero, esto es, por aquí perfecto, es que la estética es lo que más cuenta en las flores, la estética es importantísima. Perfecto. Vamos con otro. Esto es. Seguimos colocando. Vamos a ver. Esto es. Todo un arte, si es verdad. Todo un arte, maravilloso arte. ¿Dónde además lo aprendiste? ¿Un minuto de tiempo? Hace bastante tiempo. Yo creo que desde los 13 o 14 años de edad se acusó en mí. Primero, amo las flores, me enloquecen, ¿no? Las tengo siempre en casa, cuando puedo, porque el precio es muy alto. Pero las amo profundamente. Y aprendí el arte de la colocación. Tengo amigos que son verdaderos artistas y genios en Barcelona y en Madrid, en el dominio del arte floral, y ellos me fueron enseñando, porque lo más importante es la colocación, la estética y el tipo de flor que se elige para cada cometido social o cada personalidad, porque también hay un lenguaje en las flores, un lenguaje importantísimo. ¿Y empezaste en México o aquí en España? No, es en España. En España. Pero cuando eras muy joven. Sí, tenía 13 o 14 años, ya me empezaron a gustar las margaritas, los no me olvides, las flores salvajes. Yo veía a la gente que hacía cosas preciosas. Digo, pues ya tengo que saber, esto se aprende. ¿Y actualmente sigues haciéndolo? Sí. Ahora mismo acabo de asesorar a unos amigos míos en Barcelona para una competición floral. Bueno, cosas sencillas, ¿no? Cosas sencillas, pero domino el arte. Sobre todo del idioma de las flores y la colocación estética de las flores. Tu casa debe ser un jardín. Lo es. Lo es. Señor Callejón, si le puede servir para algo, el público opina que es mentira en un 60%. Usted, ¿qué es lo que piensa? Dispone de dos comodines. Sí. Yo creo que ama las flores como todas las mujeres, pero creo que es mentira. Muy bien. ¿Con comodín o sin comodín? Con comodín. O sea que, cubierto, verdad, hay mentira con comodín. Veamos lo que nos depara el film. Bravo, qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso el arte floral, dominarlo. No soy yo, desafortunadamente. Es una mujer que sí conoce ese mundo como pocas, Enriqueta Peris. Desafortunadamente no lo conozco. Me gusta, siempre estoy rodeada de flores en casa, pero no domino ese arte. Lo lamento. Bueno, no. Es una lástima que usted haya malgastado el primer comodín. Sin embargo, tuvo usted la vista de ver que era un farol me lo supuesto. Se marcaba en Encarna. Me lo he supuesto. Se lo ha supuesto, ¿eh? Y era la prueba más fácil de caer, ¿eh? Porque es normal, mujer, flores, amante de la estética, pues es lógico que domine el arte floral. Ha sido una prueba donde verdaderamente ha demostrado. Sí, pero para venir a corregirle la plana a verdaderos profesionales, no, hay que dedicar mucho tiempo para ello. No, corregirles no, a veces asesorarles un poco, ¿no? O imprimir un sello, podría ser. Bueno, y ahora la última prueba para Encarna Sánchez, la segunda para usted, señor Callejón. Adelante. Conozco los problemas humanos por el color de la voz. ¿Por qué has venido a verme? Tengo un problema y pienso que puedes ayudarme. Te necesito. Dame tu nombre.
María Rosa Fernández. ¿Tu edad? 23 años. Empieza a hablar en este momento de lo que quieras, del tema que quieras y no te pares. Bien. De lo que quieras, ¿dónde naciste? Si tienes familia, si no la tienes, ¿qué te angustia, qué te preocupa? No dejes de hablar, necesito oír el color de tu voz. Bien, yo nací en Barcelona. Bien. Como te he dicho, hace 23 años. La vida no me ha tratado ni bien ni mal. En estos años me ha ocurrido de todo un poco. En estos momentos creo que tengo un problema sentimental que a lo mejor puedes ayudarme. He venido... No te calles, sigue. Bien, yo he venido a verte porque pienso que eres una persona que puede ayudarme. Necesito que me ayudes. Sí, pero no me mientas. Tú no tienes un problema sentimental. Tú tienes un problema de droga. No. Sí, tienes un problema de droga. Y un problema serio. Te estás inyectando desde hace muchísimo tiempo. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Tú tienes un problema desde hace muchísimo tiempo de droga. Estás enrolada con alguna pandilla, te dedicas al consumo, te dedicas a la venta. Háblame con claridad porque lo que quiero es ayudarte y lo he comprendido a través del color de tu voz. No me vas a engañar. ¿Es cierto? Bueno, algo de eso hay. Algo de eso hay. Es cierto. Ya me lo imaginaba. El verdad o mentira también lo empleas tú en tus consultas. Bueno, es mi trabajo. Si yo no conozco el drama humano a través de la voz, no tengo nada que hacer. Mi trabajo es eso. Ha comprendido bien la pregunta. La afirmación. Sí. Un minuto de tiempo. Sí, o sea que la pregunta en sí es si efectivamente es decir, ella... por la voz conoce... Los problemas humanos. Los problemas humanos. Normalmente siempre es por la radio, nunca claro. Personalmente. A veces. A veces también van a verme a la oficina que tengo en la emisora por problemas muy graves que no quieren difundir a través del micrófono. Problemas muy serios, cosas muy gordas que no se pueden contar. Hombre, yo considerando como una verdadera profesional, creo que sí, debe conocer los problemas por la voz. Vamos, sí. La cosa va muy lejos. Yo, perdone, yo intervengo, soy el abogado del diablo, pero... Me parece muy gordo esto de adivinar los sentimientos, es decir, los sentimientos y los problemas solamente por el matiz, por la sonoridad. Ten en cuenta que la gente se asombra y los medios de comunicación social lo han reconocido que no es normal que en un plazo de pocos segundos yo pueda resolver con esa prontitud un problema, darle solución. O sea, que te anticipas a la afirmación... Claro, a veces me dicen, qué cortante, ni siquiera he escuchado, porque no me hace falta. ¿Para qué voy a escuchar 10 minutos? ¿Para qué? Si lo noto, me lo están reflejando. Ha transcurrido el tiempo y el público opina, en su mayoría, que es verdad, en un 70%. Es realmente de las cosas más asombrosas que he oído en las pruebas que hemos sometido a todos los personajes famosos. Es usted, don Fernando Callejón, el que tiene que decidirse. Le queda todavía un comodín, ¿verdad o mentira? Verdad sin comodín. Verdad sin comodín, la solución aquí, en el plató, en el mentira estudio. Mentira sin comodín. Pero voy a hacer... Voy a hacer una aclaración. Bueno. Ocurre lo que hay, muy brevemente, lo que hay sí es una velocidad mental, una repentización, un tener que adivinar, pero no por el color de la voz. Ha habido voces bellísimas, maravillosas, profundas, que me han estafado. Me han contado una historia y yo me la he creído. Y hay voces desgarradas o rotas o desagradables que lastiman, que tenían toda la belleza espiritual del mundo. Yo no soy adivina, no conozco los problemas. Lo que sí conozco son los problemas humanos, por cómo me los plantean, pero no por el color de la voz. No. Bueno, lamentamos mucho que haya fallado en esta última prueba don Fernando Callejón. Muchas gracias. Un regalo de consuelo. Y hemos visto ya que esta mujer que profesa este amor a la humanidad a través de los micrófonos es terrible en la realidad y mintiendo es realmente una maestra. Que no, pido perdón públicamente y a partir de esta noche créanse todo lo que pasa porque todo lo que pasa es cierto. Pero esto es un juego y hay que prestarse a él y hay que ser lo mejor actriz posible. Y no hay que olvidar que fue actriz actuando como monja en México. Todo tiene su razón. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias en especial a esta gran compañera que es Encarna Sánchez.
esta voz de la noche que hemos descubierto en el día y que nos ha asombrado, nos ha sorprendido. Perdona. Una pequeña pincelada nada más, porque los medios de comunicación pueden crear confusión. La señorita que hacía esa escena conmigo de drogadita es mi ayudante de producción. Es una mujer, una muchacha intachable, honorabilísima, para cuando la vean por la calle, que no la confundan. Se prestó al juego, ¿eh? Es Pepita Carretero. Gracias a todos, buenas tardes y hasta el próximo sábado, amigos telespectadores.